Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos pues a otro webinar, una emisión más, ahora en lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo muy, muy grande a todos los que se están conectando, a todo México, Centro y Sudamérica y bueno, países de habla hispana que nos están viendo. Muchísimas gracias por conectarse. Pues hoy tenemos un tema muy interesante. Y a un invitado muy, muy, muy especial. ¿De acuerdo? Pero antes de ir con nuestro invitado, les quiero platicar que el próximo miércoles 30 de mayo a las 9 de la noche vamos a tener al doctor Héctor del Riego con el tema casos clínicos de medicina interna en animales de compañía. ¿De acuerdo? Entonces, para que no se lo pierdan, próximo miércoles 9 de la noche. El día de ayer salió el boletín, un boletín que incluye los eventos más importantes de México y Latinoamérica, así como la información de ponentes y temas de los siguientes webinars de Skenda. Entonces les pedimos que lo abran. Si no te llegó o no está en tu bandeja de entrada, por favor revísalo en las demás bandejas de spam, de social y demás. Recuerden que la semana pasada cambió la ley internacional en la que se regula la forma en que los sitios de internet contactan a sus visitantes. Es por esto que les pedimos abrir y autorizar la recepción de nuestros correos para continuar enviándoles contenido de alto valor. Le dan clic derecho al correo y le dicen que es un correo confiable. Del mismo modo, si no es de tu interés, pues puedes cancelar la suscripción. ¿De acuerdo? Al final dice, no me interesa y puedes desuscribirte. Es tu derecho elegir qué quieres recibir en tu correo electrónico. ¿De acuerdo? El día de hoy agradecemos la vinculación realizada por Zoetis, Laboratorio Zoetis, para llevar a cabo este webinar. Les agradecemos mucho a nuestros amigos de Zoetis. Y recuerda que en nuestro Facebook, en la sección de eventos, también puedes ver los siguientes temas y ponentes de webinar, así como los eventos presenciales. ¿De acuerdo? Y recuerden, les pedimos que si falta alguno, nos avisen para poderlo publicar. De igual forma, si quieres hacer la intervención para anunciar e invitar a tu evento, también nos puedes contactar y con mucho gusto te decimos cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por conectarse a Eduardo Picasso. Saludos a Jalapa. Gracias, Eduardo, Marina Janeiro, muy buenos días. Por Facebook tenemos a Benjamín Hernández, bienvenido, y Chevino, entre otros. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a recibir a nuestro invitado esta mañana y les voy a platicar acerca de él. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes lo conocen, yo creo que la gran mayoría lo conoce. Él es el doctor José Antonio Ivankovici Camarillo. Y les platico, él es profesor de tiempo completo e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesor de maestría y doctorado con línea de investigación en anestesiología, analgesia y medicina. Realizó su internado en el Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 91-92, realizó su especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos en la Universidad Nacional, en la Universidad Autónoma del Estado de México, perdón, en el estado de, perdón, ay, ¿qué me pasa? En el año de 1995 a 1996. Fungió como coordinador general del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Del año 99 a 2003 realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, España, en el año 2003 a 2007. Realizó una estancia investigadora en el Servicio de Cirugía Experimental del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, España. Actualmente es coordinador general del Hospital Veterinario para Grandes Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México y responsable del área de anestesiología. Es fundador del Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria. Actualmente es el presidente de dicho colegio. Ha realizado diferentes publicaciones en revistas indexadas a nivel nacional. Fue reconocido en el año 2012 por el Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorgándole el premio al mérito académico. En 2010 publicó el libro Reanimación cardiopulmonar, perdón, y cerebral en el perro y el gato, de Editorial Alfil. El siguiente año, en 2011, publicó el libro Sedación, analgesia y anestesia en el perro y el gato en estado crítico, también de Editorial Alfil.
En 2015 participa como autor de un capítulo del libro Farmacología Veterinaria. El capítulo es Principales complicaciones durante la anestesia y reanimación cardiopulmonar en el perro y el gato. Es la cuarta edición del doctor Héctor Sumano López y el doctor Luis Ocampo. Ha impartido diferentes pláticas y cursos a nivel nacional e internacional con tema de anestesia, analgesia y reanimación en medicina veterinaria. En el año 2015, el doctor Iván Covici es reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es el coordinador general del Hospital Veterinario para Grandes Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México y responsable de la sección de anestesiología. ¿Qué les parece? Ni más ni menos. Así es de que pues, vamos a recibir a nuestro invitado esta mañana, al médico José Antonio Iván Covici, a quien le voy a dar cámara y micrófono en este momento. Permítanme ustedes. Por aquí está. Doctor, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, te escuchamos perfectamente bien. Bueno, pues... Y vemos tu presentación en pantalla. Perfecto. Pues muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar hoy para mí con todos ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el manejo del dolor perioperatorio en perros y gatos. Más o menos les platico cómo está integrada la charla. Empezaremos con aspectos generales sobre lo que es el dolor. Posteriormente hablaremos de cómo se evalúa el dolor y esta charla quiero recalcar que está enfocada básicamente al dolor crónico. Y posteriormente dividiremos la charla en la parte de la terapia del dolor o el manejo del dolor. Y una segunda parte que está estructurada la charla, que sería el tema de lo que sería la analgesia local y regional. No sé si nos dé tiempo, la verdad es que esta plática está estructurada para mucho tiempo, pero no creo que nos dé tiempo, probablemente nada más llegaremos a la parte de lo que es el manejo del dolor o la terapia del dolor por vía sistémica. Bueno, lo primero que quisiera comentarles es que existe ya una Academia Internacional de Veterinaria para el manejo del dolor y que la verdad es que a mí me complace mucho que hemos trabajado junto con ellos a través del Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria, y muchas de las cosas que tocaremos el día de hoy versan sobre varios consensos que también se han hecho sobre este tema, sobre todo para el manejo del dolor agudo. Y pues recordarles que pues muchas de estas cosas están basadas en esos consensos, en lo que se sabe que puede llegar a funcionar. Muchas otras cosas que probablemente no estén muy enfocadas o que a veces generan un poquito ahí de efectos si se deben de utilizar, no se deben de utilizar, pues probablemente esas no entraré a discutirlas mucho. También quiero comentarles, sobre todo para muchas personas que nos están viendo a lo mejor de otros lugares fuera de México, hablaremos de muchos fármacos que tenemos en México. Muchos otros fármacos que no tenemos en México, pues no los tocaré, porque pues, definitivamente no tenemos experiencia en su utilización. Bueno, pues hay una disculpa, sobre todo a la gente que a lo mejor nos escucha de otra parte y que pueda utilizar otro tipo de fármacos y que a lo mejor yo no los mencionaré. Bueno, entrando un poquito al tema del dolor, particularmente como habíamos mencionado el dolor agudo, bueno, pues sabemos que la presencia de dolor, particularmente en la parte quirúrgica, pues trae una serie de complicaciones fisiológicas que es importante contrarrestar. Una vez que se manifiesta, va a generar esos cambios que son importantes lógico, con dolor,
definitivamente el tiempo de hospitalización se incrementa, los costos pues son cosas que debemos de considerar. Es el ver un animal que está presentando dolor, pues bueno, siempre es un poco ahí también con respecto a lo que son los propietarios, el simple hecho de ver a su mascota que no se encuentra bien, que la ven sufrir, etcétera, pues esto también genera ahí cierto tipo de problemas que tenemos que tomar en cuenta. Todos los procesos quirúrgicos nos llevan a la utilización o a la promoción más bien de lo que sería un proceso inflamatorio, y esto, si no se controla, puede traer consecuencias como dehiscencia de los puntos de sutura, retardo en la cicatrización, etcétera. Y por el otro lado, ya hablando un poquito más enfocado hacia la parte anestésica, sabemos que si nosotros controlamos el dolor, y definitivamente también una de las cosas que se nos permite es no abusar sobre todo del uso de los agentes anestésicos. Eso nos permite disminuir mucho los requerimientos de los agentes anestésicos, y sabemos que ese concepto que hoy en día a veces lo mencionamos como anestesia balanceada, anestesia equilibrada, pues lo que al final nos conlleva es a la utilización de dosis menores de agentes anestésicos, de fármacos en general, lo cual nos va a traer sobre todo la parte de la protección neurovegetativa, estabilidad cardiovascular. Si bien no voy a aunar mucho a ello, hablar sobre todo mucho a profundidad de lo que es el arco nociceptivo, pues no lo tocaremos, pero sí saber que esa parte que se conoce como el arco nociceptivo, o el fenómeno de nocicepción o de reconocimiento del dolor, pues es importante tomarlo en cuenta, porque cuando nosotros empezamos con la terapia farmacológica, saber cómo es que este tipo de dolor, dependiendo del origen, cómo podemos tratarlo, cuáles pudieran ser los fármacos más idóneos para el tratamiento del dolor, y sobre todo si en un momento dado necesitamos utilizar diferentes tipos de agentes analgésicos, algo que también se le conoce como analgesia polimodal o multimodal, que en este caso pues actuaría particularmente sobre los diferentes puntos del arco nociceptivo, y que en muchas ocasiones pues eso nos da una terapia mucho más eficaz. Sabemos que el dolor que no es tratado de manera adecuada puede traer consecuencias, y básicamente podríamos decir que sensibilización que conocemos como hipersensibilización periférica o hipersensibilización central, la segunda más compleja, pues son cosas que pueden llegarse a presentar particularmente cuando no se lleva un tratamiento analgésico. Entonces, esto que vemos en la pantalla de que ya podemos hablar de sensibilización central, que simple y sencillamente es cuando ese arco nociceptivo lo despertamos o se despierta de una manera mucho más ávida y empieza a generar una respuesta dolorosa, aún sin presencia de estímulos dolorosos. Entonces, estos fenómenos de hipersensibilización, tanto periférica como central, pues son fenómenos que debemos de controlar o evitar utilizando analgésicos durante todas las fases de cirugía. Esta es una clasificación, saber qué tipo de dolor es el que se está presentando. Entonces podemos clasificar, como dijimos, hablaré un poquito sobre lo que es el dolor agudo, ya que puede ser considerado cuando este lleva más de 3 meses, según su etiología, si este es neuropático, nociceptivo, inflamatorio, su localización, si es visceral, somático y neuropático, si es continuo o intermitente, y según su intensidad, si este es leve, moderado o intenso o severo. Esto es importante, a veces dependiendo del tipo de dolor que tenemos, es como escogemos particularmente el tipo de tratamiento farmacológico que debemos de instaurar. Recordemos que no todos los analgésicos funcionan o tienen los mismos mecanismos de acción, y por lo tanto tampoco los tipos de presentación de dolor que se tienen tampoco tienen
patología, subición neuroquímica, etcétera, y por ello es que es importante saber reconocer o clasificar el dolor para poder tener un abordaje terapéutico mucho más eficaz con respecto a lo que sería el dolor. En cuanto a los signos clínicos, bueno, ¿cómo podemos evaluarlo? Existen muchas formas de evaluarlo, muchas de ellas a lo mejor son técnicas subjetivas, nuestros pacientes no son capaces de expresar el dolor. Entonces, tenemos que estar evaluando diferentes tipos de signos clínicos que se encuentran particularmente aquí en la imagen y que tenemos que ver esos aspectos de valoración. No voy a entrar a más aspectos de esto. De hecho, lo que sí podemos decir es que existen diferentes tipos de escalas de evaluación del dolor. Como les decía, muchas de ellas a veces son subjetivas. Es importante a lo mejor prepararnos, capacitarnos, decidir qué tipo de evaluación es la que vamos a realizar en donde nosotros hagamos nuestro ejercicio profesional. Pero lo que sí creo que es importante es que tenemos que evaluarlo. Entonces, existen estas escalas, muchas de ellas utilizadas en la actualidad, muchas de ellas están validadas, y podríamos tener escalas que son descriptivas, además existen otro tipo de escalas que conocemos como compuestas, que aparte de tomar aspectos de comportamiento, también van a tomar aspectos fisiológicos. Entonces, algunas son mucho más sencillas de clasificar, otras tienen muchos más parámetros. Pudiera ser que tiendan a ser un poquito más precisas, por decirlo de esa manera, las que consideran aspectos de comportamiento y aspectos fisiológicos. Esta, por ejemplo, pues es una escala simple, que es la escala visual análoga, que simple y sencillamente lo único que vemos es cuando damos una clasificación de 0, que no hay dolor, hasta 10, que sería el peor dolor posible que se pueda soportar. Entonces, esto es simple y sencillamente ver cómo se encuentra el animal y en base a su comportamiento y en base a una serie de signos clínicos, nosotros podemos decir en qué fase o en qué tipo de intensidad más bien del dolor se encuentra nuestro paciente. Esta es la otra escala, también descriptiva, en donde podemos, esta es la escala de evaluación de la Universidad de Colorado, en donde también podemos dar, esta solamente considera 4 puntos, y en base a una serie de signos clínicos y aspectos conductuales, nosotros podemos dar una puntuación y decidir si necesita tratamiento y saber cuál es la intensidad de dolor que presenta. Y como ustedes pueden ver, bueno, existe una escala para los perros y otra también para los gatos. Bueno, estas son preguntas que creo que son importantes y es con qué frecuencia debe de evaluarse el dolor perioperatorio. Bueno, pues esto dependerá mucho de la gravedad y la situación particular de cada paciente, pero por regla podemos decir que sobre todo durante los primeros minutos después de la cirugía, se recomienda evaluar cada 15 minutos durante la primera hora. Posteriormente se puede hacer cada hora durante las primeras 4 a 6 horas. Y como mínimo, pues el paciente por lo menos deberá ser reevaluado cada vez que se vaya a administrar cualquier tipo de agente analgésico, y son puntos que, bueno, pues tenemos que considerar, tener ahí por lo menos un punto de referencia, un punto de partida, para saber cada cuánto de nosotros podemos estar evaluando el dolor. Es importante saber que siempre existe una escalera terapéutica con respecto al uso de los analgésicos, y esa escalera versa mucho sobre el tipo de dolor o la intensidad del dolor que presenta el paciente. Entonces, si el dolor el tipo de dolor es leve, moderado, probablemente utilizamos fármacos como pueden ser analgésicos no esteroidales o opiáceos débiles. Y ya cuando nosotros vemos una intensidad de dolor severo, probablemente podamos ya utilizar una combinación de fármacos y probablemente ya instaurar terapia con fármacos como pueden ser los opiáceos potentes o agonistas.
Bueno, ¿cómo podemos tratar el dolor perioperatorio? Bueno, tenemos varias formas y como dijimos en inicios, vamos a empezar con la parte de lo que sería el tratamiento, la instalación de analgésicos sistémicos, pero sin embargo es importante tomar en cuenta si la parte de que también tenemos los aspectos del control del dolor con las técnicas de analgesia local y regional. También podemos considerar técnicas multimodales o polimodales y algo que a veces se nos olvida es que también existen técnicas no farmacológicas que también en muchas ocasiones podemos instaurar y también nos ayudan mucho para controlar el dolor. Por ejemplo, aspectos tan sencillos como sería la colocación de frío en una herida para disminuir el proceso inflamatorio, pues son aspectos que sí hay que considerar, el tema de dónde se encuentran nuestros pacientes cuando los sacamos de quirófano, que estén en un lugar cómodo, sin ruido, todos esos aspectos de cuidados de enfermería, creo que son aspectos que a veces se pueden llegar a olvidar, pero que son también parte fundamental del tratamiento del dolor, el simple hecho de cómo colocamos a un paciente en la mesa de cirugía, que la mesa de cirugía donde se coloca el paciente esté cómoda, un poco acolchonada. Pues esos son aspectos de cuidados que muchas veces a lo mejor no están muy referenciados, pero que no cuestan mucho o no cuestan nada y que traen muchos beneficios también para nuestros pacientes. Bueno, ¿cuáles son en cuanto los analgésicos sistémicos, pueden utilizar antiinflamatorios orales, en el caso de los opiáceos, que siguen siendo parte fundamental del tratamiento del dolor agudo, los antagonistas de los receptores N-metilaspartato, que en muchas ocasiones los utilizamos también como adyuvantes, o analgésicos locales, que también pueden llegar a utilizarse como adyuvantes. Eso es cuanto con respecto a lo que serían los otro tipo de adyuvantes, porque no nos daría tiempo, pero existen más adyuvantes que se han estado dando y que en un momento dado llegarse a utilizar. Estos puntos creo que son puntos importantes durante la terapia del dolor agudo. Entonces, hablando un poquito sobre el tratamiento sistémico, recordemos que los opiáceos agonistas o los opiáceos más potentes son los analgésicos con mayor eficacia en el tratamiento del dolor perioperatorio. Los AINEs por sí solos, y aclaro, por sí solos, no proporcionan la analgesia suficiente como para controlar el dolor operatorio. Entonces, eso también creo que es importante. Los opiáceos débiles, como pueden ser los agonistas parciales o los atípicos y los agonistas antagonistas son por lo general se recomiendan en combinación con otros agentes anestésicos o analgésicos para el control del dolor quirúrgico. Por sí solos, en ocasiones no son capaces de controlar el dolor intraoperatorio que tiende a ser severo. Esos puntos son importantes. Preguntarnos también si es necesaria la combinación de diferentes agentes analgésicos. Yo creo que aquí también versará mucho a veces en lo que dicta un paciente. No siempre, en ocasiones, es necesario administrar tantos fármacos analgésicos si el paciente no dicta que necesita la utilización de tantos analgésicos. Y el último punto, preguntarnos también si es posible controlar el dolor con técnicas de analgesia local o regional. Bueno, cuestionarnos si esa parte la podemos hacer. En la gran mayoría de las cosas o de las veces se puede hacer. Y que también es una tendencia para donde va a veces la anestesiología, tratar de utilizar a lo mejor menos fármacos por vía sistémica y utilizar más técnicas de analgesia local y regional. Bueno, recordar esta parte a veces es un poco mal entendida, pero a lo que conocemos como analgesia preventiva, saber que si no se trata el dolor, bueno, pues se activa el arco nociceptivo y esto puede traer lo que decíamos al inicio, cuadros de hipersensibilización. Cuando nosotros utilizamos analgésicos de manera anticipada, antes de que se presente
el arco nociceptivo, se estimula el arco nociceptivo, pues la verdad es que los cuadros de hipersensibilización tienden a disminuir y eso pues es mucho más cómodo para todos los pacientes. Otro punto importante, también versando un poquito sobre de lo que serían las ventajas de utilizar analgésico, es de que, bueno, como podemos ver en la imagen, podemos ver que usa un solo agente anestésico sin que exista analgesia. Podemos alterar mucho esa protección neurovegetativa, la reserva funcional, de manera más importante en un animal enfermo. Cuando nosotros incluimos lo que sería la anestesia equilibrada y particularmente la utilización de agentes analgésicos, aún en animales enfermos, vamos a conservar mucho esa reserva funcional celular y mejor protección neurovegetativa. Entonces, esto trae muchos beneficios, nos permite disminuir mucho esa parte que decíamos de los requerimientos de los agentes anestésicos y los pacientes por lo general tienden a estar mucho mejor. Bueno, hablando un poco ya sobre los fármacos que podemos utilizar, vamos a hablar un poquito sobre los opioides. En México, bueno, en el mundo sabemos que existen lugares en donde esto se produce, los derivados del opio, o por lo menos donde se siembra la amapola, y esto siempre ha traído cierto tipo de problemas. México no creo que sea la única que ocurre. Entonces, esto ha hecho que tengan una regulación sanitaria, particularmente por el mal uso que a veces se le puede dar este tipo de fármacos. Entonces, que tienen una restricción o regulación sanitaria, por lo cual solamente se puede prescribir por médicos o médicos veterinarios que tengan título y cédula profesional. Y particularmente, y quiero aclararlo, que en el caso de estos fármacos, si en México la ley lo dice, se puede utilizar para su aplicación en animales. En México pues existe esta situación, que sabemos dónde se producen este tipo de dónde se siembra amapola, y que sabemos que puede haber problemas. Por ende, nos obliga mucho la parte legal a utilizarlos de buena manera, y sobre todo que tienen que tener una forma de uso a nivel de las clínicas o de los hospitales que versa sobre las leyes de cada lugar y que tenemos que versarnos mucho en esa parte. Si bien tenemos ese derecho a los médicos veterinarios a utilizar este tipo de fármacos, a ciertas cosas, ¿sí? Bueno, estas son cuestiones de semántica entre lo que puede ser un opiáceo y un opioide. No voy a entrar mucho en ese detalle. A veces cuando nos referimos de una u otra manera, bueno, entendemos a lo que nos estamos refiriendo. A veces yo creo que el término, por lo menos en México, es que a veces referirnos a estos fármacos como narcóticos, creo que ahí estamos hablando ya de sustancias que se usan de manera ilegal. Entonces, la forma de referirnos es a través de referirnos entre opiáceos u opioides y no narcóticos. Bueno, esta es la clasificación que tenemos sobre el tema de los compuestos del opio que podemos utilizar para el control del dolor. Entonces, podemos clasificar los que son como la morfina, no todos, como dije, los tenemos en México, los emésicos, como pudiera ser la etorfina o la buprenorfina, los derivados de la tebuprenorfina, en donde tenemos diferentes grupos, como son las series de los morfinanos, y muy importante, las series de las fenilpiperidinas, que son la meperidina. Como les decía, por lo menos esta es la Ley General de Salud en México, en donde su artículo 240 nos dice la COFEPRIS, que es encarga de regular estos aspectos legales de la Ley General de Salud, y dice que en el apartado 2, que los médicos veterinarios podemos
para su aplicación en animales. Mientras que también otras ramas de la medicina tienen ese derecho a poderlos utilizar. Es importante saber estos aspectos legales porque a veces uno de los comentarios que se versan en la no utilización de este tipo de sustancias es su regulación sanitaria. Entonces, sabemos que tenemos ese derecho, pero también tenemos obligaciones en cómo debemos de manejar este tipo de sustancias. Entonces, no sé cómo sea a lo mejor en otras partes, pero probablemente verse algo parecido. Hay un cierto rechazo a veces al uso de los derivados del opio, y uno a lo mejor versará mucho en la parte de la enseñanza. A veces no se nos enseña desde la facultad que estos fármacos tienen sus beneficios y, pues bueno, que son sustancias controladas, y eso hace que probablemente haya cierto tipo de rechazos para su uso. Estos son los recetarios que habitualmente ya se ocupan en México, que todos los médicos veterinarios con título y cédula profesional podemos utilizar, y que sabemos que esto lo podemos obtener en lugares que sabemos que están asignados para la venta de ese tipo de fármacos o ese tipo de sustancias. Entonces, si no tenemos estos permisos, es imposible poder obtenerlos. Entonces, este tipo de solicitudes a través de la COFEPRIS se hacen, y una vez que nosotros tenemos nuestros recetarios, podemos empezarlos a hacer ya la compra y la prescripción de estos fármacos. Bueno, hablando un poquito ya sobre el tema de los opiáceos, hablaremos un poco sobre lo que serían los receptores, y sabemos que los opiáceos agonistas o los opiáceos más potentes particularmente actúan sobre este tipo de receptores, particularmente sobre los receptores MU. He puesto por el otro lado algunas otras clasificaciones que también ahora se refieren con respecto a los receptores endomorfínicos. Y bueno, lo dejo ahí para que podamos a veces confundir, o podemos confundirnos un poco con respecto a lo que son las nomenclaturas que se manejan, pero sí es importante saber que los que actúan sobre los receptores MU, pues son los que tienden a tener efectos mucho más contundentes con respecto al efecto analgésico. Y probablemente los que actúan sobre otro tipo de receptores, como pueden ser los receptores kappa o los receptores OP2, si bien pueden llegar a generar analgesia, la analgesia tiende a ser una analgesia no tan intensa. De ahí entonces se sabe que un analgésico con características sobre su afinidad sobre los receptores MU, y probablemente otro tipo de analgésico que sabemos que tiene afinidad sobre los receptores kappa y no sobre los receptores MU. Estas gráficas, bueno, nos dicen un poco sobre esa afinidad que tiene, por ejemplo, un fármaco como puede ser un opiáceo, como la morfina, que actúa sobre los receptores MU y sobre los receptores kappa, y que puede tener un efecto exponencial con respecto. Si bien a mayor dosis hay mayores efectos analgésicos, recordemos que también a mayor dosis podemos tener más efectos adversos. Pero bueno, es importante aclarar desde el punto de vista de su efecto, saber que estos tienen un efecto exponencial. Sin embargo, cuando nosotros vemos otro tipo de fármacos analgésicos derivados del opio, pues podemos ver, por ejemplo, a los agonistas parciales o a los agonistas antagonistas, en donde ese efecto exponencial ya no existe cuando se incrementa la dosis. Lo máximo que alcanzan a una dosis, este efecto le conoce como efecto tope. Y eso es cuando el dolor es severo. Entonces, es recomendable la utilización de opiáceos, no podamos utilizarlos para el control del dolor. Muchas veces se hacen combinaciones farmacológicas que generan efectos sinérgicos, etcétera, que pues, pero si no es el caso y si permite, y a lo mejor esa pudiera ser la
Esos son los mecanismos de acné. Si bien ya vimos, tú hablas, una vez que esto a nivel molecular, a nivel celular, pues sabemos sobre los receptores metabotrópicos, va a generar cuadros de hiperpolarización, particularmente de la, y ahí esa inhibición en cuanto a la transmisión de impulsos sensitivos. Estos son los opiáceos que podemos llegar a tener en México, particularmente la morfina, el fentanilo, el sufentanilo, el remifentanilo. En este caso estamos hablando de opiáceos potentes, esos serían los opiáceos agonistas que por lo menos podemos contar en México. Y después nos iríamos a otro tipo de opiáceos, como son la buprenorfina, que es un opiáceo agonista parcial, y dos que tienen efectos agonistas antagonistas, como son la nalbufina y recientemente introducido de nuevo en México el butorfano. Bueno, importante es saber cuáles son los efectos que se pueden llegar a presentar con el uso de los opiáceos. Entonces, si bien estos y la gran mayoría de estos fármacos tienen efectos que dependen mucho de la dosis que utilicemos, y sabemos que a mayor dosis probablemente los efectos adversos se presenten o se lleguen a presentar, pero en general podemos observar bradicardia. Acuérdense también que, bueno, sabemos bien que si podemos ver bradicardia, no esta siempre se acompaña con cambios en la presión sanguínea. Entonces, son cosas que habrá que evaluar, pero por lo general podemos decir que los opiáceos, si bien pueden generar bradicardia, por lo general no afectan de manera importante la presión sanguínea. Y por lo general, su utilización siempre es en combinación con agentes anestésicos. Y esto es importante porque si bien sabemos que los opiáceos generan buena analgesia, muchos de ellos no siempre generan ni sedación ni anestesia. Entonces, esto a veces nos lleva a la combinación con otro tipo de agentes, como pueden ser tranquilizantes o sedantes, y particularmente con fármacos que generen hipnosis o anestesia. Sabemos particularmente que en el gato puede haber ciertos problemas en la termorregulación. Lo común es que en el perro baje la temperatura corporal con la utilización de opiáceos, pero sin embargo en algunas otras especies puede haber un aumento, que no se sabe bien a bien por qué llega a ocurrir, pero puede llegar a aumentar la temperatura corporal en estas especies. Y particularmente la combinación con otro tipo de fármacos, como pueden ser anestésicos disuasivos como la ketamina, puede aumentar aún más la temperatura corporal. Y esos son aspectos que en general no generan muchos problemas en estas especies, pero son aspectos que habrá que tomar en cuenta y vigilar. Por lo general, otros efectos, y a veces se puede tomar a veces como aspectos de referencia, en los perros existe miosis, mientras que en los gatos puede existir un midriasis y puede versar un poquito sobre ese aumento, ese efecto estimulante simpático que en algunas especies pueden llegar a generar los opiáceos. Hay cosas que luego son un poco controvertidas sobre si se deben de utilizar opiáceos en cierto tipo de procedimiento, sea diagnóstico, cuando se hace, por ejemplo, endoscopía, y que se ha visto que no siempre esto ocurre. En la sesión de opiáceos, por lo general, no se limita a veces para este tipo de abordajes diagnósticos, como puede ser la endoscopía, sin afectar mucho lo que sería el esfínter pilórico, el movimiento gastrointestinal. Entonces, esto son cosas que a veces también debemos de considerar, porque a veces también creo que están mal interpretadas. Como les decía, estos son algunos de los opiáceos agonistas que podemos prescribir y iremos describiendo a lo mejor cada uno de ellos. Las dosis, a lo mejor no voy a utilizar o mencionar tanto el tema de las dosis. Las dosis están claramente referenciadas en la literatura.
importante saber, por ejemplo, en el caso de los gatos, bueno, que es importante la dosificación. Por lo general, estos fármacos, sus dosis son mucho menores que en el caso de los perros. También es importante saber que muchos de estos, como por ejemplo el fentanilo o el remifentanilo, tienen una vida media plasmática muy corta, entonces es importante que una vez que nosotros demos una dosis de carga o una dosis, un bolo de estos agentes analgésicos, debemos de continuar con una infusión continua para mantener esa concentración plasmática que sea capaz de generar analgesia en todo momento. Entonces esto pues es importante saber esos aspectos farmacológicos. No me gusta a veces tocar tanto el tema de las dosis, porque muchas veces las dosis pueden ser modificadas si es que se combinan con otro tipo de agentes anestésicos, condición física de cada paciente. Entonces, a veces esa parte, pues habrá que, ese criterio médico, pues creo que eso ya también cada persona o cada quien tendrá que ajustarse en base al tipo de paciente, a la situación que se tiene en particular. Pero bueno, siempre tenemos que tener un punto de referencia. Y esto está perfectamente bien referenciado. Este caso, esta es una tabla que viene en el libro del doctor Stigall y de la doctora Polly Taylor, que es sobre anestesia y analgesia en gatos. Y bueno, pues aquí podemos ver también diferentes dosis de muchos agentes o muchos derivados de Lopal, serían las dosis que habitualmente podemos llegar a utilizar y algunos efectos que a veces podemos observar. Bueno, esto es lo que les decía. Muchos de los agentes analgésicos con los que contamos hoy en día, como puede ser el fentanilo o el remifentanilo, y muchos otros fármacos también los utilizamos en infusión continua con el objetivo de poder mantener concentraciones plasmáticas terapéuticas o analgésicas, porque muchas veces estos se manejan en bolos, que no quiero decir que esté mal hecho. Simple y sencillamente ahí lo que podemos ver es que de repente tenemos momentos de analgesia, una vez que caen las concentraciones plasmáticas podemos observar signos de dolor, entonces empezamos a tener muchas fluctuaciones en cuanto a la respuesta de cada fármaco. Por de ahí entonces que la infusión continua a veces se vuelva una forma terapéutica mucho más cómoda para nosotros y para los pacientes y no estar a veces teniendo que utilizar bolos a lo mejor cada X tiempo. Esta imagen nos dice un poco sobre esa parte de la infusión continua, cómo podemos mantener efectos terapéuticos, en este caso analgesia, si nosotros podemos caer en ese efecto de analgesia, pero una vez que cae la concentración plasmática, podemos volver a observar dolor. Entonces, a esto también a veces se le puede llamar o se le refiere como analgesia de alpinista, cuando utilizamos este tipo de fármacos con una vida media en el plasma muy corta. De ahí entonces que la infusión continua a veces pues es considerarla para evitar esos efectos sobre cambios en la respuesta en la terapia analgésica. Aquí hemos puesto algunas dosis que se pueden manejar en bolo y luego la infusión continua. Por ejemplo, podemos ver las dosis que pueden ser referenciadas en el caso de la morfina. Las vías de administración, recordar aspectos de cada uno de los agentes analgésicos. Esos son puntos muy importantes que siempre hay que tomar en cuenta porque de ahí también versará mucho de los efectos que a veces podemos llegar a observar y qué es lo que podemos hacer. En el caso del fentanilo, igual las dosis que habitualmente se llegan a ocupar y posteriormente cuáles son las dosis de infusión continua. Y a veces las dosis pueden variar muchísimo, como podemos ver aquí la amplitud en cuanto a dosis en el caso del fentanilo. Pues es muy amplia. Entonces también nosotros tenemos que pensar en qué punto debemos de movernos. Probablemente ya a lo mejor utilizar dosis mayores a 10 microgramos, a lo mejor podemos empezar a ver cierto tipo de efectos adversos con el fentanilo. Y entonces, ¿en qué punto a lo mejor si yo estoy utilizando alguno de estos agentes analgésicos, a lo mejor yo ya pueda llegar a instaurar otro tipo de terapia, como puede ser la utilización de algún tipo de adyuvante, como puede ser la lidocaína,
En el caso del remifentanilo, por lo general este fármaco o este analgésico alcanza concentraciones plasmáticas en pocos minutos, entonces no se recomienda dosis de carga y casi siempre sería el fármaco que no damos o no hacemos este tipo de tratamiento, dando bolos, y podemos empezar con una infusión continua de manera directa. Una ventaja del remifentanilo es de que este analgésico no depende de la parte hepática para su vía metabólica ni de la excreción renal, y que es un fármaco que se puede metabolizar de manera espontánea por esterasas, se cree que musculares, y tiene un aclaramiento muy rápido. Entonces esto lo hace que pueda ser un analgésico cuando estamos requiriendo de un rápido despertar o un paciente que queremos que se despierte rápido. Eso puede ser algo benéfico, pero también puede ser un efecto a lo mejor no tan bueno, hablando un poquito de que quito el remifentanilo, pero también puedo quitar la analgesia. Entonces, en este tipo de casos habrá que pensar si que debemos de instaurar terapias adicionales cuando suspendemos la utilización de fármacos que se eliminan tan rápido. En el caso del butorfanol, una de las cosas, en este caso estamos hablando ya de un agonista-antagonista, bueno, las dosis que habitualmente se recomiendan, pero también existen dosis que pueden llegarse a utilizar en infusión continua cuando esto sea necesario, particularmente cuando tenemos dolor de tipo visceral. Una ventaja que podemos tener a lo mejor con la utilización de butorfanol, que es un opiáceo que por lo general tiende a tener buenos efectos de sedación, si es que lo que estamos buscando es sedar al paciente. En el caso de la terapia o la analgesia transdérmica, bueno, en México sí tenemos parches de fentanilo. El único detalle que podemos decir con respecto a lo que es el dolor agudo es de que cuando una vez que no parche, los picos las concentraciones plasmáticas pueden tardar varias horas en alcanzarse, mucho dependiendo de dónde se coloque el parche, el tipo de paciente que tenemos, y entonces esto va a tardar muchas horas en generar su efecto. Entonces, si vamos a utilizar analgesia transdérmica, probablemente de manera inmediata no es la opción o la mejor opción. Entonces, se pueden llegar a utilizar. El único detalle es que estos parches se tendrían que colocar muchas horas antes y que las concentraciones plasmáticas pueden variar mucho dependiendo de cómo se dónde se coloquen los parches, el tipo de paciente que tenemos. Entonces, ahí hay algunas modificaciones que se pueden llegar a tener con este tipo de tratamientos. Existe una presentación, esta presentación no la tenemos en México, hasta donde yo sé, creo que se encuentra en Europa, que es otro tipo de administración de fentanilo, a través de una jeringa, y que también se colocan unas gotas de fentanilo en la piel, y que también puede tener una duración analgésica de varios días. Este es el Recubira, pero como les mencioné, no lo tenemos nosotros, por lo menos en México. En especial, y que, bueno, tenemos ya una presentación. En México no ha salido el Simbadol porque sería la única presentación que se puede llegar a utilizar, que se puede llegar a utilizar por vía subcutánea en los gatos, mientras que otro tipo de presentaciones, como esta que es la que tenemos en México, no se debe de utilizar por vía subcutánea, ya que no se absorbe por esa vía en los gatos. Entonces, cuando estamos utilizando esta presentación, es importante la administración intravenosa o intramuscular. Solamente en el caso del Simbadol, que es de Zoetis, que no ha salido de México y tiene la ventaja que una dosis puede tener una duración o una latencia analgésica de hasta 24 horas. Pero en las presentaciones que habitualmente tenemos, tendrá que ser su vía de administración intramuscular o intravenosa.
Bueno, cuando a lo mejor ya poder utilizar adyuvantes, bueno, pues una de las cosas que veíamos y recordemos esa parte de la escalera terapéutica, nosotros podemos utilizar o empezar un procedimiento quirúrgico, proporcionar analgesia perioperatoria, particularmente con opiáceos, y si nosotros vemos que en un momento dado ya a ciertas dosis no estamos proporcionando la analgesia adecuada, probablemente ya tendríamos que utilizar o añadir un adyuvante, y cuando hablamos de adyuvantes, muchos de ellos son fármacos que a lo mejor no son propiamente analgésicos, pero a ciertas dosis pueden generar analgesia, o cuando se combinan con otros agentes analgésicos, pueden potencializar los efectos analgésicos. Entonces, a lo mejor brincar a esa parte. Muchos de los adyuvantes, a lo mejor, que podemos tener, pudiera ser nitina. Sabemos que dosis muy bajas de dexmedetomidina pueden proporcionar analgesia con la de los opiáceos más potentes, sensación de lidocaína, ketamina y gabapentina. En el caso de la gabapentina, que la está estudiada parte del dolor crónico y sabemos que funciona y que va. En el caso de bien a bien, si la gabapentina, el añadir gabapentina sería capaz de mejorar las condiciones de analgesia para el dolor agudo perioperatorio. Esa parte no ha sido muy clara. Tenemos algunas combinaciones de un poco de lo que es la analgesia polimodal o multimodal, que sería la utilización de morfina, lidocaína o fentanilo, lidocaína, ketamina, que pues lo conocemos como el MLK o el FLK. Entonces, bueno, creo que me salí sin querer ir la presentación, que algo que no era. Ya regresamos. Ya se ve ahora sí. ¿Hay alguien nada más para corroborar que se vea? Hola, doc. Te Hola, doctor. Vemos nada más que estamos perdiendo un poquito el audio y el video. ¿Estás tú ahí, doctor? Sí, aquí estoy. De hecho, ahorita y se movió. Ah, no te preocupes, ya está. Listo, Ya adelante. estamos, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces estábamos hablando un poquito sobre lo que es el MLK y el FLK, algunas formas en las que, y nosotros hemos puesto esta tabla en base un poco a cómo vienen las presentaciones. Por ejemplo, me parece que las presentaciones de la lidocaína y la ketamina, pues son de manera universal, pero sin embargo, a lo mejor el fentanilo y la morfina, en cuanto a la presentación, puede cambiar un poco. Entonces, he puesto más o menos las presentaciones que tenemos en México. ¿Y cómo es que nosotros podemos añadirlo a una solución? En este caso, una solución de 500 mililitros, ya sea una solución salina fisiológica o Ringer lactato, y el poder añadirlos en esta proporción para las presentaciones que tenemos, poder hacer infusiones a estas dosis de morfina 0.24 kilohora y de ketamina 0.6. En el caso si fuese fentanilo, por lo general esa va a 0.005 miligramos kilohora. Es más o menos la forma en la que estaríamos añadiendo esa parte. La ventaja que se puede llegar a tener al utilizar este tipo de combinaciones analgésicas es que, bueno, estamos actuando de manera importante en diferentes puntos del arco nociceptivo. Y eso pues definitivamente puede mejorar mucho los cuadros de hipersensibilización periférica, hipersensibilización central, que a veces pueden llegarse a presentar con la utilización únicamente de opiáceos. Sin embargo, como les decía, bueno, pues siempre habrá que pensar qué tipo de procedimiento quirúrgico es el que se va a hacer. Es factible que el paciente no responda de manera correcta a la utilización de los opiáceos o requiera de dosis muy altas de agentes opiáceos. Toda esa parte, pues yo creo que también se tendrá que valorar
entre cada paciente para saber si tenemos que utilizarlos o no utilizar este tipo de combinaciones. Y la velocidad de infusión, una vez que tenemos este tipo de combinaciones farmacológicas, sea particularmente a 3 mililitros kilo hora, de que pudiéramos utilizar hasta dosis mucho menores, si queremos mantener la analgesia posoperatoria, pero a dosis mucho más bajas, que pueden versar en 1 mililitro, kilogramo hora o a veces mucho menos. Bueno, esto es importante mencionarlo. Sabemos que la lidocaína y la ketamina tienen efectos importantes analgésicos de disminución de los requerimientos analgésicos. Sin embargo, creemos que la lidocaína por sí sola probablemente a veces también no es la mejor opción para utilizar lidocaína por sí sola en todos los procedimientos quirúrgicos. Me parece que debemos de considerar que muchos de estos agentes adyuvantes debe de ir en combinación probablemente con otro tipo de analgésicos que, donde realmente funcione como debe de funcionar, que es un adyuvante, no utilizarlos a veces por sí solos. Porque creo que se quedaría un poco corto en cuanto a la analgesia que podemos proporcionar. Cuando hacemos estas combinaciones, también lo que podemos ver en diferentes estudios es de que podemos disminuir de manera importante los agentes anestésicos. Ahora, una de las cosas que siempre tenemos que considerar cuando estemos utilizando combinaciones farmacológicas, saber y entender que los requerimientos de los agentes anestésicos que vayamos a utilizar, ya sea inhalatorios o endovenosos, tendrán que ser a dosis mucho menores, y esa parte es importante que se sepa y que se tiene que evaluar. Bueno, hablando un poquito sobre los agonistas de los receptores de los alfa-2 adrenérgicos, pues bueno, sabemos que generan sedación, analgesia y que tienen efectos importantes sobre la fisiología cardiovascular y muchos otros aspectos fisiológicos que tenemos que considerar. Entonces, es importante que cuando vayamos a utilizar este tipo de fármacos, por lo menos determinemos en qué pacientes sí podemos utilizarlos y en qué pacientes no se deben de utilizar. Hay contraindicaciones claras, como pueden ser un paciente hipovolémico, un paciente con enfermedad cardiovascular, un paciente que presenta arritmias, etcétera. Son pacientes que no debemos de utilizar estos fármacos. Si bien muchas de las ocasiones utilizamos estos fármacos a dosis muy bajitas, sobre todo en infusión continua, bueno, los efectos fisiológicos, los efectos cardiovasculares pueden llegarse a presentar. Y esto hay que tener una precaución importante. Pero definitivamente sabemos que los agonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos generan analgesia, y uno de los que más se ha llegado a ocupar en la actualidad para la analgesia perioperatoria, particularmente, es la dexmedetomidina. Aquí vienen algunas dosis que se pueden llegar a utilizar dependiendo de lo que es lo que queramos, si queramos sedación, si queremos una sedación más profunda, qué intensidad de sedación que es la que queremos, si se va a utilizar solamente como una premedicación o si se va a utilizar para el mantenimiento de la analgesia intraoperatoria o posoperatoria, que también se puede llegar a utilizar. Pues hay diferentes estudios y diferentes literaturas que nos pueden hablar un poquito sobre la dosificación de estos fármacos. Un poquito hablando sobre la dosificación, las dosis que normalmente nos movemos cuando estamos utilizando dexmedetomidina para el control del dolor perioperatorio es una dosis que oscila entre 1 o 2.5 microgramos kilogramo hora, es aproximadamente donde casi siempre nos vemos. Parece ser que dosis superiores a los 3 microgramos ya no generan más analgesia y sí podemos observar más efectos adversos, que ya no es necesario llegar a dosis superiores, a lo mejor a 2.5 microgramos kilo hora. Bueno, también sabemos que muchos de estos fármacos o muchos analgésicos a veces se pueden llegar a utilizar
particularmente en los gatos, a través de las mucosas, sobre todo a través de la mucosa oral, y que tienen una buena absorción, una absorción que puede ser del 100%. Sin embargo, también considerar que se ha observado que la analgesia o la sedación que se presenta con este tipo de fármacos no es tan intensa como la que se observa por vía intramuscular o por vía intravenosa. Entonces, eso también son puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando lo que queremos es el tratamiento del dolor. Vamos a hablar un poco, y creo que esta sería probablemente ya casi de las últimas imágenes, hablar un poquito sobre lo que sería el tramadol. El tramadol es un opiáceo atípico con un décimo de potencia con respecto a la morfina, y importante saber que está considerado o utilizado para el dolor leve a moderado. Tiene varios metabolitos que se llegan a generar. Uno de los más importantes es este, el M1, ¿sí?, que puede tener una actividad intrínseca sobre los receptores opiáceos. Recordemos que el tramadol tiene varios efectos. Uno de ellos es sobre los receptores MU, o sobre los receptores endomorfínicos tipo MU. Es un inhibidor de la serotonina y es un agonista de los receptores alfa. O sea, tiene tres mecanismos de acción que lo hacen un buen analgésico. Sin embargo, recordar que este es un analgésico hecho para el dolor leve a moderado. Y luego puede llegar a generar otros tres metabolitos que tienen cierta actividad, pero realmente su efecto analgésico es muy pobre. Entonces decíamos que este tipo de metabolito, el M1, puede tener dos estereoisómeros, uno que va a actuar sobre los receptores MU y otro que va a actuar sobre los receptores el negativo, que va a actuar sobre los receptores alfa 2 adrenérgicos. Entonces estamos viendo que hay un metabolito que es el que se le atribuye los efectos analgésicos. Es importante esta parte, la producción de este metabolito se produce muy lenta, particularmente en el perro, y no todos los individuos producen ese metabolito de la misma manera. Entonces ahí es donde a veces podemos ver pacientes en donde este fármaco puede tener buen efecto analgésico, mientras que en otros individuos no vemos un buen efecto analgésico. Y sabemos también que ese metabolito también se elimina. Una vez que ya está producido, también se puede eliminar con mucha rapidez. Entonces, esto también hace que no todos los individuos lo produzcan y lo mantengan en las mismas concentraciones en sangre. De ahí entonces que existen esas variaciones que a veces observamos cuando utilizamos este tipo de analgésicos. Y bueno, las dosis y esto, pues eso ya está, ya lo dijimos, se puede utilizar en gatos. A mí me parece un buen analgésico que probablemente dentro de la escalera terapéutica, cuando nosotros empezamos a ver un paciente que a lo mejor tiene manifestaciones de dolor leve, moderado, que no ha sido controlado a lo mejor con analgésicos no esteroidales, probablemente un opiáceo débil o atípico que podemos llegar a utilizar para ese tipo de dolor puede ser este, el tramadol. Pues creo que hasta aquí sería mi participación. Si existiera alguna pregunta o algún comentario, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Entraron algunas preguntas durante la plática que ahorita le voy a leer. Antes de leer las preguntas, bueno, nuevamente quiero dar las gracias a Laboratorio Zoetis por la vinculación para que pudiéramos tener este webinar. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Zoetis. Y bien, doctor, durante la plática, Martín Rocha Durante dice, ¿cuánto tiempo recomienda dichas infusiones? Por ejemplo, fentanilo. Ok, esa sería hasta ahí la pregunta, ¿cuánto tiempo? Es correcto. Ok, bueno, el tiempo, por lo general, cuando estamos utilizando, no hay un tiempo establecido. La idea, siempre cuando estamos utilizando fentanilo, por ejemplo, es mantener durante el acto quirúrgico y hasta su fin, el efecto del fentanilo.
dependiendo de lo que a lo mejor podamos pensar de dolor que pueda llegar a presentar ese paciente en base al procedimiento quirúrgico que se le haya realizado, muchos a veces pueden llegar a utilizar dosis muy, muy bajas, puede ser un microgramo kilo hora, a veces un poco más, para proporcionar analgesia posoperatoria. El único detalle que a veces vemos de mantener durante la parte posoperatoria este tipo de analgésicos es de que a veces muchos pacientes están muy sedados y a veces esa parte es la que no nos gusta. Eso dependerá mucho a lo mejor de la situación en la que se encuentra el paciente, el tipo de procedimiento, si realmente justifica dejar más horas o días, porque en realidad se pueden manejar durante días, pero la idea siempre es tratar de suspender los analgésicos, sobre todo estos que son los más potentes, pues lo más pronto posible. Y continuar la analgesia con fármacos con menos efectos adversos o ya analgésicos menos potentes. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Preguntaba Daniel Heredia, buprenorfina subcutáneo. Sí. Ok. José Mesa dice, ¿a qué velocidad se debe administrar? Bueno, regresando a la pregunta de la buprenorfina subcutánea, eso no la entendí. La pregunta, ¿cuál era de la buprenorfina subcutánea? Lo que habíamos dicho es que la buprenorfina subcutánea solamente hay una presentación que todavía no llega a México, que se llama Simbadol, que es de Zoetis, y que esa se puede usar por vía subcutánea y tiene una latencia de 24 horas. Sin embargo, las presentaciones que tenemos, que no es esa la del Simbadol, estas por vía subcutánea se ha observado que no se absorben por esa vía en gatos y por ende tenemos que utilizarlas por vía intramuscular o por vía intravenosa. Muy bien, doctor. Sí, yo creo que se refería a que a lo mejor no la conocía subcutánea, ¿no? José Mesa dice, ¿a qué velocidad se debe administrar? Debe de administrar. Bueno, todos los agentes analgésicos, por lo general, cuando lo debemos de hablamos de una velocidad de administración lenta, sobre todo cuando damos los bolos o las o dosis de carga. Y que esta puede versar, porque lento, bueno, a veces lento, eso no sabemos a qué se refiere, pero lento probablemente estamos hablando entre 30 segundos, un minuto. ¿Sí? Y sí, por lo general, utilizando la vía intravenosa, debemos de tener una velocidad de administración lenta. Muy bien, doctor, muchas gracias. Alejandro Alvarado Cruz dice, cuando aplicamos morfina, ¿se debe o no emplear antihistamínicos y a qué dosis recomienda? No hay que usar antihistamínicos. Platicando alguna ocasión con el doctor Alex Valverde de la Universidad de Guelph en Canadá, hizo un estudio en donde él observó que sí, la morfina libera histamina. Hay que tener cuidado con la velocidad de administración, eso es cierto, pero no justifica la premedicación con antihistamínicos. El doctor Valverde lo que observó en ese estudio es de que alcanza concentraciones de histamina, son muy efímeras, y que no justifica la premedicación con antihistamínicos. Otra cosa que se llegaba a ver es cuando se quitaban cierto tipo de tumores que llegan a liberar histamina y se utiliza morfina, también ahí la preocupación era que la utilización o la prevención de esa liberación de histamina. Esto también se estudió y no hay problema, y eso hace que no debamos, o sea, no es necesaria la premedicación con inhibidores de la histamina, antihistamínicos. Entonces, pero lo que sí creo es que, bueno, siempre que administremos cualquier este tipo de fármaco derivado del opio, y particularmente la morfina, pues lo hagamos igual a una velocidad de administración o utilizar otra vía de administración. Muy bien, doctor, muchas gracias. MBZ Jorge Alfonso Leiva dice, ¿tiene el tramadol los mismos efectos intracraneales, entre paréntesis, hipertensión, que los opiáceos puros? Bueno, no todos los opiáceos aumentan la presión intracraneal, ¿eh?
por ejemplo, el fentanilo no aumenta la presión intracraneal. Por sí solo no lo hace. El único que puede llegar a aumentar la presión intracraneal es la morfina. Lo que sí creo es que debemos de tener, en el caso del tramadol, no estaría indicado para un paciente con aumento de la presión intracraneal, pero nada más quiero hacer la aclaración de que no todos los opiáceos aumentan la presión intracraneal por sí solos. Lo que pudiera preocupar en un paciente que sospechamos de aumento de la presión intracraneal es de que al administrar un opiáceo agonista puro, es que pueda existir cierta depresión respiratoria que aumente el ácido carbónico y esto por consecuencia puede aumentar la presión intracraneal. Pero si nosotros tenemos cuidado en cómo se administra, qué dosis utilizamos y manejamos bien los aspectos de la ventilación, muchos no van a aumentar la presión intracraneal. Pero definitivamente, regresando al tramadol, este no sería una opción para pacientes con sospecha de aumento de la presión intracraneal. Bien, doctor, muchas gracias. Por acá por Facebook, Erika Ontiveros dice, ¿se puede combinar meloxicam y tramadol para gatos? Meloxicam, sí, es lo que decíamos hace un rato. Si nosotros empezamos, a lo mejor con un tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales y vemos que no hay el efecto, pudiéramos empezar a brincar esa escalera terapéutica y, como habíamos dicho, ese segundo escalón de la escalera terapéutica puede versar en opiáceos débiles como puede ser el tramadol o opiáceos atípicos como el tramadol. Sí se puede combinar. A las dosis adecuadas. Perdón, muchas gracias. Alejandro Alvarado dice, ¿usted recomienda el empleo de... Espérame, ¿por qué me la movieron? ¿Usted recomienda el empleo de dexametasona previo a la cirugía? Y de ser así, ¿qué dosis emplea? Bueno, yo no la utilizo. No hay algo que nos diga... Bueno, hay estudios que versan sobre algunos aspectos benéficos que pueden tener los antiinflamatorios esteroidales. Sin embargo, no es algo que usemos de manera común. No quiero decir que no se deban de utilizar. Sí se pueden llegar a utilizar. Yo en lo particular no los ocupo, excepto a lo mejor en alguna indicación en particular. Poniendo algún ejemplo claro, no sé, vamos a hablar a lo mejor de un bulldog que entra a cirugía por este síndrome braquicefálico y a veces nos preocupa mucho la parte del proceso inflamatorio a nivel de la orofaringe. Ahí sí probablemente la utilización de esteroides puede estar justificada para ese tipo de pacientes, pero probablemente utilizarlos en todos los pacientes no sea la manera correcta de utilizar este tipo de analgésicos. Pero sí, definitivamente que se pueden utilizar, sin embargo sabemos los efectos inflamatorios esteroidales. Entonces, solamente que exista una justificación de su uso, a lo mejor aplicarlo, si no, no. La dosis de la dexametasona, bueno, no recuerdo la dosis exacta, pero bueno. Al final, bueno, eso está en la literatura. Ese sería más o menos mi comentario con respecto a los analgésicos esteroidales. Muy bien, doctor, muchas gracias. Jenny Zoraida dice, ¿se puede usar tramadol como manejo del dolor en pacientes convulsivos? No. Yo creo que tenemos otro tipo de analgésicos que pudieran ser mejor. Si existe el antecedente de convulsiones, pudiéramos llegar a utilizar otro tipo de analgésicos y no necesariamente el tramadol. Gracias, doctor. Fernando Maita Romani dice, ¿el uso de tramadol en pacientes con patologías gástricas con ayunos prolongados que deban entrar a cirugía, qué recomienda? El uso de tramadol para pacientes que a lo mejor tienen manifestaciones gástricas. Nada, recordemos una cosa, yo creo que el tramadol tiene efectos adversos en algunos pacientes y una de ellas puede ser vómito. Habría que esperar. No todos los pacientes vomitan con el uso del tramadol. Si veo que
que a lo mejor un paciente lo que quiero es controlar ese tipo de signos clínicos, probablemente el tramadol también lo dejaría a lo mejor no como primera elección. Podríamos utilizar a lo mejor otro tipo de analgésicos. Si hay dolor visceral, si hay ese tipo de dolor, probablemente podríamos pensar en analgésicos opiáceos, que a lo mejor tengan propiedades más sobre ese tipo de dolor, con propiedades antieméticas, como puede ser a lo mejor el butorfanol, y no tanto el tramadol, sobre todo si se justifica y hay dolor, y no exacerbar más signos gastrointestinales que a veces pueden llegar a ocurrir con el uso del tramadol. Gracias, doctor. Martín Rocha, en gatos con hematocrito por debajo del límite y dolor visceral, ¿qué agente anestésico es el ideal y posquirúrgico? ¿Qué analgésico es ideal? ¿Buprenorfina a 0.01 mlkg, TID o tramadol 3 mg TID? Tramadol, a ver, otra vez me repites la pregunta. Claro, doctor. Dice, en gatos con hematocrito por debajo del límite y dolor visceral, ¿qué agente anestésico es ideal y posquirúrgico, qué analgésico es ideal? Ella menciona la buprenorfina, perdón, él menciona la buprenorfina o tramadol. Ok, bueno, nada más recordar una cosa. Ningún agente anestésico es parte del tratamiento para la anemia. Eso es importante. O sea, no hay nada que, ningún agente analgésico que me pueda ayudar para contrarrestar los efectos adversos de un perro o un gato anémico. Habrá que pensar qué grado de anemia o disminución del hematocrito existe en ese gato. Si es un procedimiento quirúrgico y el hematocrito está a lo mejor a 0.20 litros por litro, probablemente ya sea un gato que necesita transfusión sanguínea. O sea, yo me enfocaría más a la causa de la anemia y probablemente a la necesidad de transfundir antes y durante el procedimiento quirúrgico, dependiendo de lo que se le vaya a hacer al gato. En cuanto al tratamiento posoperatorio, bueno, pues eso también versará mucho con respecto a lo que se le hizo al gato de cirugía. Y definitivamente podemos utilizar desde antiinflamatorios no esteroidales, buprenorfina y tramadol. No existe una situación específica que me diga cuándo sí uno y cuándo no otro. Creo que los dos que mencionó se pudieran llegar a utilizar si es que el gato presenta dolor leve a moderado, ¿no? Si no justifica más, bueno, pues hasta ahí llegaríamos. Pero con el tema de la anemia, pues yo creo que habría que tratar la causa de la anemia y la anemia per se. Porque la parte anestésica, no, y obviamente el mantenimiento para mí sería muy importante, porque tampoco eso versa mucho sobre el tema de la anemia, pues con anestésicos inhalatorios, eso creo que tiene anemia, que probablemente su saturación no vaya a ser la correcta, que tiene que estar intubado con oxígeno al 100, bien monitorizado, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí versaría y tratar de ver, requiere transfusión y cuál es la causa de la anemia. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bien, pues con esa pregunta terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos muchísimo al doctor Iván Kubici por el espacio, porque sabemos que tiene una agenda apretadísima y el habernos dedicado este espacio, pues se lo agradecemos muchísimo. Gracias a la vinculación por parte del Laboratorio Zoetis. Doctor, sus comentarios finales, por favor. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer, espero que por lo menos esta hora que estuvimos hablando de analgesia sirva dentro de su ejercicio profesional. Agradezco también mucho a los laboratorios Zoetis por también haberme invitado a este webinar. Y no sé si pueda mencionar algo sobre el Colegio Mexicano de Anestesiología. Por supuesto, doctor. Adelante. Recordemos que en el Colegio Mexicano de Anestesiología, aparte de estar haciendo diferentes cursos sobre anestesia y analgesia, en febrero del 2019 iniciamos con la octava generación del diplomado en anestesiología y analgesia en perros y gatos, y ojalá para las personas que están en México, bueno, ahora hemos tenido ya también alumnos que vienen de Centro y Sudamérica,
Y bueno, pues ojalá nos puedan acompañar a este curso que creo que tiene el principal objetivo de continuar con la enseñanza de la anestesia y la analgesia en América Latina. Gracias, doctor. No seas malo. ¿Nos puedes repetir la fecha y el lugar? Bueno, la sede es aquí en Toluca. La fecha, si no me engaña la memoria, me parece que es el 3. Las sesiones son todos los domingos. Bueno, no todos los domingos. Los domingos de mes, cada 15 días. Y me parece que iniciamos el día 3 de febrero del 2019 con la séptima generación del diplomado. La sede es aquí en Toluca. Y también no sé si pueda dejarte mi correo electrónico, o les dejarles el correo electrónico. Adelante, doctor, por favor. Bueno, mi correo personal es ilatina, B de banco, A de Antonio, N de nada, V, E de Eduardo, T de Toño, @gmail.com. O sea, sería ivanbet@gmail.com. Entonces, si me pueden escribir también. Si alguien tiene interés, yo con mucho gusto les contesto el correo y les mando la información ya más detalle. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben, en febrero, estén al pendiente, le pueden mandar correo directamente al doctor. En febrero, allá en Toluca, que está a, ¿qué? 40 minutos de la Ciudad de México, o, bueno, si manejan muy rápido, pues a menos. Depende del tráfico, pero por lo general te puedes hacer entre 40 a una hora máximo. Muy bien, pues una hora de camino a Toluca, yo creo que está, vale mucho la pena para poder ver al doctor, porque hay muchas preguntas más que por tiempo ya no pudimos leer, así es que pueden asistir para verlo de viva voz y poderle hacer todas las preguntas que ustedes quieran, así es de que estén atentos para ir a este evento que es en febrero, no se lo pierdan. Doctor, pues no nos resta más que mandarle un fuerte abrazo y agradecerle en nombre del equipo de Skenda el haber estado esta mañana con nosotros. Pues muchísimas gracias, y un abrazo para todos. Muchísimas gracias, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo y un saludo a todos los de la universidad. Y bien, pues vamos a dar por concluido este webinar. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, les agradecemos mucho y recuerden que el próximo miércoles vamos a tener a Héctor del Riego a las 9 de la noche. Así es de que no se lo pierdan. Vamos a dar por concluido este webinar. Que tengan todos excelente día. Doctor, un fuerte abrazo. Hasta luego. Buen día a todos. Buen inicio de semana. Buen día. Hasta luego.